Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy voy a estar haciendo la segunda parte de mi propuesta para torretas que podrían funcionar para modernizar los vehículos blindados de Venezuela. Así que espero les guste este video, espero se suscriban al canal si es que todavía no se han suscrito. Además quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, ya que algunos de ustedes han compartido los videos en otras redes sociales, por lo que esta semana el canal ha aumentado a 100 suscriptores más, ya que el domingo pasado apenas éramos 7700 y ya hoy lunes 31 de enero somos 7800, exactamente 100 nuevos suscriptores, todo esto gracias a ustedes. Así que amigos, espero que disfruten este video y ahora sí, comencemos. Y mi propuesta para el puesto número 3 es la torreta MA702. Esta torreta está diseñada para luchar contra la mano de obra hostil y el material de piel blanda, así como contra objetivos aéreos a baja altura. Entre las ventajas que ofrece esta torreta se encuentran las siguientes: alta precisión y capacidad de fuego MG Core con una efectividad no inferior a la de la KPBT. 2. Posibilidad de utilizar MG Core fuera del vehículo por parte de la tripulación en caso de abandono de la máquina. 3. Protección adicional del artillero mientras carga el arma. 4. Toda la carga de municiones se almacena en el espacio blindado del vehículo. 5. Posibilidad de conducir fuego en el crepúsculo cuando se completa con la mira TKN-4GA. 6. Puede realizar fuego con lanzagranadas AG-17 contra objetivos abiertos y protegidos. El montaje de la torreta incorpora una ametralladora Colt de 12,7 mm y un lanzagranada de 7,62 mm PKTM, y además que cuenta con una vista diurna 1PZ-7A. Y mi propuesta número 2 sería la torreta MA-9. Y al igual que la torreta anterior, está diseñada para luchar contra la mano de obra hostil y el material de piel blanda, así como para objetivos que vuelan a baja altura. Entre las ventajas que ofrece esta torreta se encuentran las siguientes: 1. Alta precisión y capacidad de fuego MG Core con una efectividad no inferior a la KTPB, igual que la anterior. Además cuenta con la posibilidad de utilizar MG Core fuera del vehículo como parte de la tripulación en caso de abandono de la máquina. Además tiene protección adicional del artillero mientras carga el arma. 4. Toda la carga de municiones se almacena en el espacio blindado del vehículo. Y además tiene la posibilidad de realizar fuego de crepúsculo cuando se completa con la mira TKN-4GA, que también yo se las mostré en el otro y aquí se las estoy mostrando también. Esta torreta tiene un ángulo de colocación en elevación de 5 grados a más 70 grados y un ángulo de colocación antizemuth de 360 grados. Y en el puesto número 1 tenemos la torreta 2S23 Nona SBK. Esta torreta está designada para atacar baterías de artillería y mortero, sistema de misiles, objetivos blindados, medios de fuego y puestos de comando. El compartimiento de combate es capaz de realizar disparos de puntería desde posiciones protegidas y colocación directa sin preparación preliminar del sitio del arma. Es posible disparar todo tipo de minas de 120 milímetros, tanto rusa como extranjera. Una de las características del mecanismo de cierre de pistola 2A60 es el cilindro de marco, que funciona justo como un apisonador. Debido a este diseño, el artillero no tendría que aplicar fuerza para clavar una bala en el cañón, especialmente a una altura significativa cuando el cañón ocupa prácticamente el estado vertical. Un arreglo especial controla la temperatura del cañón, que mejora la precisión de fuego. Los productos de la combustión no contaminarán el interior del compartimiento de combate y la tripulación opera un entorno libre de gases. Es posible disparar corrigiendo proyectiles ZBOF de 112 kilotovolts. Esta torreta tiene una capacidad de disparo en su cañón principal de 200 a 250 disparos por minuto y tiene una protección nivel 6. Y bien amigos, estas serían mis tres propuestas para este video. Comenten qué les parece y si a ustedes también les gustan estas propuestas. Suscríbanse al canal si es que no se han suscrito todavía. Y también quiero anunciarle a las personas que se anotaron a la parte de la página japonesa que yo estoy en eso. Lo que sucede es que no tengo un teléfono para crear una cuenta en Telegram. Bueno, tengo un teléfono pero no tengo señal, entonces no he podido crear esa cuenta de Telegram. Estoy viendo en qué otra página puedo crear ese grupo para avisarle a ustedes, para que ustedes se metan ahí y así poder empezar a generar dinero. Así que amigos, estén atentos a los demás videos que voy a estar realizando y sin más que decir, nos vemos en un nuevo video.